Bienvenidos a Universo ES. Estoy en sustitución de Eric, que lamentablemente no va a poder estar en el día de hoy, pero ya desde mañana seguramente pueda estar con todos nosotros. Y rápidamente vamos con las informaciones del día del fútbol salvadoreño con los titulares. El auxiliar técnico de la selección, William Rendero, en rueda de prensa habló de las posibilidades que puedan jugar Brian Tamacas, Narciso Orellana y Eric Zabaleta. Quédate hasta el final del vídeo si quieres enterarte. En otras novedades, la selección no pudo completar la sesión de entrenamientos en el día de ayer. También quédate para que puedas averiguar cuál ha sido el motivo. Vamos también con un nuevo programa deportivo de Panamá, desmerita a la selecta. También vamos a recoger algunas declaraciones que ha dado Amando Moreno en rueda de prensa, ya que habló de cómo solucionar la falta de gol en la selección. También preocupa en las Fast Food la poca venta de boletos para el juego ante Panamá. Y luego también recoger algunas declaraciones que ha dado Pablo Punyet, ya que habló de su regreso a la selección mayor, y de Alex Roldán, ya que se ha pronunciado acerca del partido, y de Hugo Pérez, donde el profesor me necesita, yo estoy listo. Esas fueron algunas declaraciones de Alex Roldán. Si no quieres perderte más información sobre el fútbol salvadoreño, suscríbete, dale a la campanita y luego al final del vídeo estaremos también leyendo algunos comentarios. ¡Comenzamos! El auxiliar técnico de la selección, William Rendero, en rueda de prensa pues ha hablado de esa posibilidad sobre que pudieran jugar Tamacas, Orellana y Eric Zabaleta. Brian Tamacas está habilitado para este compromiso ante los panameños, pues recibe atención médica pero no le impide jugar, por lo que podría estar en el equipo titular mañana. Mientras que Narciso Orellana, quien no ha jugado en los compromisos con su equipo en alianza en la Liga CONCACAF ante el Comunicaciones de Guatemala el pasado miércoles, ni en la fecha 12 de la apertura 2021 ante el Jocoro el pasado sábado por la tarde, ha mostrado mejoría y entrena con el grupo, pero no está para entrar de inicio ante Panamá, pero probablemente sí vea minutos en el encuentro. Por su parte, sobre Eric Zabaleta, será sometido a un nuevo chequeo en las próximas horas para determinar si puede recibir el alta y ver actividad el próximo domingo frente a Costa Rica. Sus palabras fueron las siguientes: Zabaleta va por buen camino y le harán un examen anticipado para ver si puede estar el domingo. Ahora continuamos con que la selección lamentablemente no pudo completar la sesión de los entrenamientos en el día de ayer. Y todo ello se ha suspendido debido a la fuerte lluvia que cayó en el Cuscatlán. Y bueno, pues esperemos que en el día de hoy ya pues las condiciones sean óptimas y se pueda trabajar la jornada completa para que no haya más interrupciones. Ahora también vamos con el nuevo programa deportivo de Panamá, quien desmerita a la selecta. Santos Cano es un presentador y periodista de Next Noticias y Next Panamá, que durante la semana se ha dedicado a despotricar tanto en sus programas de televisión como en Twitter a la selecta. En el programa de televisión llamado Tiro Directo comentó que la selecta no tiene argumento ni para sacar el empate ante Panamá. Pero futbolísticamente hablando, Juan Carlos, yo no veo cómo El Salvador ni siquiera el empate nos pueda sacar. ¡Ajo! Si Panamá juega al 50% del nivel que le jugó a México, Costa Rica y Jamaica, Panamá le tiene que ganar mínimo, y voy a ser bien conservador, 2-0 al Salvador en el Cuscatlán. Ya que pase una hecatombe, que pase un milagro, que pase una locura y Panamá juegue mal, y que va a ser, en vez de mérito del Salvador, va a ser por culpa de Panamá. Claro. O sea, futbolísticamente hablando, yo no le veo argumentos a la selección del Salvador, Juan Carlos. Lo siento muchísimo. Panamá jugando al 50% debería ganar mínimo 2-0 a El Salvador. También en su Twitter posteaba lo siguiente: ojos, la lista El Salvador tiene 4 jugadores en la MLS, 1 Islandia, 1 Costa Rica y otro en segunda de Holanda. Ninguno es protagonista. Si este señor estuviera bien informado, nos debería seguir y ver nuestro vídeo de cómo llegan nuestros legionarios para que pues estuviera un poco más informado de lo que está comentando, más allá de estar pues leyendo en cuáles ligas juegan algunos de los legionarios. Pero bueno, creo yo que si la selecta logra mostrar un nivel cercano a algunos partidos de septiembre,
no se debe tener problemas en sacar los 3 puntos en el Cuscatlán. Pero bueno, si vamos a tener problemas en este partido, no será por ello, será por nosotros. Honestamente, no tienen jugadores para estar en este octogonal, no tienen plantilla para competir, el mismo técnico anda con discursos saca paraguas. Esas fueron las declaraciones del, presentador y periodista Santos Cano acerca de ese partido que va a disputarse entre Panamá y El Salvador. ¿Qué opinas? Te vamos a leer ahí en los comentarios. Vamos con también algunas palabras que ha dado Amando Moreno en rueda de prensa, y dijo lo siguiente el futbolista del New México. Ahorita estamos haciendo más combinaciones a gol, más acciones para ver cómo podemos movernos mejor en el ataque para poder meter más gol. Sabemos que obviamente nos falta, y entonces esa es nuestra mayor preocupación, tratar de solucionar ese problema. Estamos muy enfocados en lo que queremos, estamos muy contentos con la posibilidad ante Panamá, y estamos tratando de solucionar lo de meter gol. Ahora mismo ese es nuestro primer enfoque, y obviamente en el partido contra Panamá es algo que podemos mejorar. Ahí yo sé que podemos anotar gol. Así que bueno, esas fueron algunas declaraciones de Amando Moreno. Preocupa en la Fast Food también la poca venta de boletos para el juego de la selecta ante Panamá. El presidente de la Fast Food, Hugo Carrillo, afirmó en entrevista a Deportes Canal 4 que el boletaje sigue siendo amplio de cara al partido de jueves. Con el partido Panamá-El Salvador, yo he visto las estadísticas y están un poco bajas. El partido es importante para la selección. El resultado nos puede mantener positivos y aproximadamente se han vendido 6.000 boletos. Caso contrario, el encuentro el próximo miércoles 13 de octubre, donde el presidente de la federación explicó que sí habrá estadio lleno para recibir a la selección mexicana y ya no hay boletos disponibles en la aplicación, ni tampoco a la venta en físico. También vamos a recoger declaraciones de Pablo Punget, el futbolista que juega en Islandia, dijo lo siguiente en su regreso a la selección. Estoy orgulloso y muy contento de poder tener otra oportunidad. La afición siempre ha tenido un cariño especial para mí y eso siempre lo aprecio e intento dar lo mejor de mí. El profe es muy claro, quiere velocidad y transiciones, moviendo la pelota de lado a lado, y lo importante es acoplarse bien al sistema y con los compañeros. Es un grupo muy sano, muy abierto y conozco a varios. Y también por último, algunas palabras que ha dado el futbolista del Seattle Sounders, Alex Roldán, que dijo lo siguiente. He jugado en muchas posiciones en mi carrera. Ahora estoy de extremo donde el profe me necesita. Yo estoy listo para dar y estoy disponible para poner el esfuerzo para ayudar al equipo de cualquier manera. Como lo ha hecho muchas veces, me puede mandar a otras posiciones y tratar de hacer lo mejor que pueda. Va a ser un partido muy difícil contra Panamá. Tienen jugadores muy buenos, rápidos. Ojalá que podamos parar sus contraataques y tener mejor oportunidad de meter gol, porque necesitamos uno para ganar el juego. Y rápidamente vamos con los saludos para J. Carlos Hernández, que dice saludos desde Guatemala, 100% azul y blanco. Saludos para Wilfredo Navarro, también para Águila Pecho Blanco, que dice todos tienen talento a jugar bonito, a zampar goles, selecta, vamos, no se queden dormidos. Pedro López dice salúdame a Marlon López. Ronaldo Hernández, saludos a todos los salvadoreños, vamos selecta, que esta es su oportunidad. También saludos para José David Mejía. Saludos para Jaime Rodríguez, que dice saludos desde Monterrey, México, esperando que estos partidos sí celebremos goles y sumar puntos con ganes. Así que bueno, estas han sido las informaciones sobre el fútbol salvadoreño. Les invitamos a que en los comentarios pongan su opinión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo me despido. Chao.